Supongamos que estáis ahí, en la gran plaza de Marrakech, y que yo soy la encantadora de historias que os quiere encandilar con sus mil y un cuentos. Pues a ver, es una de las historias más bonitas, inspiradas en Oriente, de todas las que se han escrito, ¿no? Creo que Korsakov con esta obra hizo pues una obra maestra que realmente transporta a ese mundo onírico, mágico, que nos describe Las mil y una noches. ¿Es que me muero por saber el final? Si el sultán la mata, nunca lo sabrás, contesta el oboe. Sherezada es una obra que por sí sola nos invita a soñar, nos invita a viajar, nos invita a la fantasía. Es una obra que nos inspira todas estas emociones con el simple hecho de escucharla. Hombre, Sherezada es una de las mujeres más inteligentes de la historia, porque evitó que su esposo la matara gracias al poder de su narración y su poder de embaucar con su narración de historias maravillosas. Las mil y una noches es el libro de los cuentos, de los viajes, de la magia. Hola, ¿cómo estáis? Soy Belén Ochotorena, narradora del concierto en familia que vais a poder disfrutar el día 29 a las 11 de la mañana en el Teatro Colón. Os espero a todos, padres, niños, madres, tíos, abuelos, a que vengáis a disfrutar de la música y de la magia de los cuentos de Sherezade.